Vargas otra vez por izquierda, pone buena pelota para Cermeño, que le va a servir. Cermeño y el centro cerrado, se pasan todos. Por el segundo palo llega Jeffrey, pero bien Camilo. Notable Cándido anticipando al futbolista lateral de Venezuela que trepaba para meterse en el área. Y ahora Cándido juega gran pelota para Polenta, que se mandó con balón dominado. Arranca Diego por adentro, soltó a la izquierda para el Colo, en el área. Ramírez atrás, Polenta ganó, Polenta es un crack. El patrón, apareció la polenta de Diego Fabián, que encontró el espacio para avanzar con pelota. Gran criterio para descargar en el momento exacto y luego seguir acompañando la ofensiva. El Colo lo esperó al 23, que definió notable y le rompió el arco al arquero Schiavone. Ahora sí explota el parque en 40 del primer tiempo. Nacional 1, Metropolitano 0, Diego Fabián Polenta. Pero qué golazo, por favor, que acaba de hacer Polenta, porque Nacional salió del fondo rápido. Cándido decía, estaba bien, metió un gran pase, Polenta corrió, habilitó al Colo. Y el Colo, que todos pensamos que iba a tirar el centro hacia atrás, no, frenó y habilitó a Polenta. No tiró para cualquier lado, se la dejó, le dijo, tomá y hacelo. Polenta, ni Lerdo ni Pérez Oso, le rompió la red al arquero venezolano. Era un partido de ida y vuelta, y en esas transiciones Polenta leyó claro cuál era la ventaja. Salió del fondo después de que Cándido lo asistiera al medio, habilitó al Colo Ramírez, que tiene un mérito muy importante de devolvérsela hacia atrás, esquivando todas las marcas. Llegó Polenta con soledad para rematarlo al arquero venezolano. Nacional encuentra el gol y encuentra ahora sí lo que estaba buscando todo el Parque Central. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. En el parque hay fiesta.